Tiene la palabra el diputado Alberto Gustavo Mena. Gracias, presidente. Este proyecto en tratamiento importa una modificación muy significativa del Código Civil y Comercial. Código Civil y Comercial que, si bien se aprobó allá por el 2014 con la o bajo el paradigma de constitucionalizar el derecho civil, es decir, de incorporar los mandatos de la propia Constitución y de los tratados internacionales sobre derechos humanos, creo personalmente que en lo que respecta al contrato de locación de vivienda, de lo que es la casa-habitación, siguió rigiéndose por las mismas pautas del Código Civil de Vélez Sarsfield. La reforma en ese sentido fue escasa, significó poca innovación. Recordemos además que la materia había sido sacada años atrás del Código Civil en la Ley de Locaciones Urbanas y básicamente y en la esencia el Código Civil y Comercial replicó esta última norma. Por eso creo que en un escenario, en un contexto donde estamos hablando, como decía la diputada Austin, de un bien esencial, de un bien que además es escaso, como es la vivienda, en donde contamos con más de 3,5 millones de inquilinos, donde además de lo que importa, de lo significativo que es el número de locatarios, además está el tema, el drama no resuelto desde hace muchos años que tiene nuestro país de déficit habitacional, con casi 4,5 millones de hogares que padecen esta situación. Se trata claramente de una relación contractual que no puede quedar librada, como dicen los civilistas, a la autonomía de la voluntad de las partes. Creemos que es necesaria la intervención del Estado estableciendo cláusulas de orden público en la ley como las que están proponiéndose en este despacho en tratamiento. Y esto que decimos, lo decimos además porque pertenecemos a un partido que fue el que impulsó hace 100 años justamente una modificación importante en esta materia. Frente a un código civil, el código de Vélez Sarsfield, que dejaba la cuestión librada, como decía recién, a la libertad de las partes bajo una situación que solo se puede explicar desde el punto de vista de la ficción jurídica, que es la igualdad entre las partes. Esta igualdad no existe ante la desproporción, el estado de necesidad, la situación, como decíamos, de un bien que es sumamente escaso y la necesidad de las personas, de la familia, de resolver una situación de vivienda. Esta situación hizo eclosión allá por 1910, 1920, en donde el aporte inmigratorio importante, las consecuencias luego de la Primera Guerra Mundial, generaron situaciones de abuso, propietarios que en esos conventillos sometían a los inquilinos a alquileres que se renovaban prácticamente cada 2 o 3 meses con precios abusivos. Y entonces allí, en el gobierno de Hipólito Yrigoyen, se sancionaron las 2 primeras leyes de inmuebles urbanos, de alquileres. La primera de ellas, la 11.156, que estableció precisamente esto, cláusulas de orden público, plazos mínimos, regulación de las acciones de desalojo. Y la 11.157, que fue la ley que estableció precios máximos para los contratos de alquiler. Los fijó o los estableció transitoriamente a los valores que regían al 1 de enero de 1920. Esta situación lógicamente causó estrépito, causó debates parecidos a los que se dan en la actualidad y fue sometido a la Corte. Y creo que vale la pena tener presente en esta discusión un caso que es de los que siempre se cita, de los señeros de la Corte Suprema, en donde en el caso Ercolano contra Lanteri de Renjo en el año 1922, la Corte sostuvo, entre otras cosas, que no podía, que no existen derechos reconocidos en nuestra Constitución que sean absolutos y que las situaciones derivadas de la guerra, en aquel caso el abuso por parte de los locadores, llevaban a la necesidad de la restricción o limitación, por lo que justifica y hace necesaria la intervención del Estado
en los precios, en protección de intereses vitales para la comunidad, dadas las circunstancias excepcionales, siendo esto una restricción pasajera y limitada en el tiempo. Esto en 1922. Creemos que a la luz de lo que se sostiene de la constitucionalización del derecho civil, de la necesidad de dar equidad en las relaciones contractuales, de la centralidad que tiene el objeto sobre el cual recae este contrato, establecer cuestiones mínimas como la prolongación del plazo mínimo, como la cuestión de la actualización del depósito en garantía, entre otras, son absolutamente justificadas y necesarias. Y quiero decir también que esta regulación establece equidad, porque también hay que decirlo, en Argentina desde 1991 rige el nominalismo, es decir, las obligaciones se cancelan pagando el precio nominalmente acordado. Y esto también perjudica al locador y perjudica al locatario, porque hoy para eludir la prohibición de indexación contenida en la Ley 23.928, a lo que se acude es a establecer un monto global del contrato dividido por meses, de manera que hay, de hecho, hay una indexación que es hecha de una manera artificial y que termina perjudicando a las dos partes. Debemos decirlo, con este proyecto de ley estamos estableciendo también una excepción al principio de nominalidad que rige desde la Ley de Convertibilidad del 91, y haciéndolo también con una fórmula que es equitativa, porque combina lo que es el índice del precio al consumidor con el RIPTE, que es el ajuste de salarios, es decir, ajuste de precios y ajuste de salarios a la hora de determinar el precio. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado.